Gracias, compañeros. En la capital de la República, ubicados en una de las tradiciones religiosas de Comayagua, la procesión de los pasos que se lleva a cabo en horas de la madrugada. Escuchamos rápidamente la palabra de la novena estación. Cuando apenas le quedaba aliento para moverse. Atormentado Jesús mío, por los méritos de la debilidad que quisisteis padecer en vuestro camino al Calvario, dadme la fortaleza necesaria para vencer los respetos humanos y todos mis desordenados y perversos apetitos que me han hecho despreciar vuestra amistad. Os amo, oh Jesús, amor mío, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Parte de la procesión de los pasos que se lleva a cabo en horas de la madrugada en la ciudad de Comayagua, esto como parte de las actividades de la cuaresma que se realizan en la antañona ciudad. Estaremos pendientes porque estas actividades se llevan a cabo cada viernes hasta llegar a la Semana Mayor. Desde la capital religiosa, compañeros, con ustedes, buenos días.